Dani Molinas nos abrió las puertas de su casa. En exclusiva para el resumen, hablamos con Dani Molinas. Las mujeres somos muy fuertes, ¿verdad? Que uno estando dentro de la casa con la persona no se da cuenta de muchas cosas. Y una vez estando fuera, o decir, y yo vivía eso. Muchas veces, o sea, callamos porque está el famoso perdón, no voy a volver a hacer, no voy a volver a decir. Iván quería vincularte con Antonio Franco. ¿Eso era verdad? ¿Era mentira? Ni con Franco, ni con Antonio Franco, ni con nadie. O sea, siempre fui una persona que le respeté a mi marido. Todo empezó un jueves 17, no, uno no se olvida, ¿verdad? Yo comentándole un tema, era infidelidad de una persona que teníamos en común, ¿verdad? Le dije, mira, me están contando esto, así como sorprendida, ¿verdad? Y me dice, qué cara dura sos. Yo ya sé todo lo de Antonio Franco. Le dije, vos estás loco. Le dije lo primero que le dije, no. De ese mediodía, yo ya no tenía, él me agarró mi celular y me sacó. Después de la madrugada me despierta, me dice que acá están los mensajes. Iván, basta, no sé a qué querés llegar con esto. Estábamos tan bien, ¿qué pasa? No sé si una joda, no sé. Bueno, me acuerdo que me acuesto de nuevo y me dice, perdóname, tipo me puse celoso de balde por un juego, algo así, ahora tipo discúlpame. Y al día siguiente sí, él se empezó a poner nervioso, empezaron los golpes, ¿verdad? Primero eran leves, después ya eran fuertes. ¿Intentaste defenderte en algún momento? Yo me daba cuenta que no era él, fueron como una hora y media larga, intensas de entre hablar y gritos y golpes, ¿verdad? Agarra, se va a la práctica y me deja llaveada, saca el internet. Por la pared está el intercomunicador con el portero. Y ahí ya empecé, por favor, sáquenme de acá, necesito salir antes que venga mi marido, necesito salir, llamen a la policía. Y yo le decía, por favor, me dijo, no, yo no puedo llamar a la policía, va a ser un escándalo, el jugador. Yo así, por favor, es mi vida. Le dice el portero, te cuento que tu señora ya mandamos a llamar a la policía. Y entonces él entra y me dice, ¿qué me hiciste? ¿Me fundiste mi carrera? Yo le decía, vos te fundiste solo. Yo recuerdo que él había realizado un video para el Instagram donde estaban en el aeropuerto de Panamá, donde supuestamente estaba todo bien. Claro, era mentira en todo momento. O sea, él me decía, habla con tu mamá, decile que está todo bien. Él mandó el grupo, a mi grupo de familia grande, un mensaje, le escribió a mi hermana, me hizo grabar nota de voz como diciendo, sí, le fui infiel. Iván me pilló como si fuera que mi hermana me cubrían. Yo hacía porque era como que mis hijos ya estaban pasando mal y traté de sabiamente llevar los días para poder llegar acá. Llegó martes y le dije, vos no me querés llevar a Paraguay, le dije. Me di cuenta que no iba a salir de ese edificio, íbamos a perder el vuelo, porque él, no, sí, vamos a salir. Si salíamos, salíamos todos juntos porque él tenía miedo de que yo avise, que diga algo. Es para decir, ah, qué película de terror. No, yo viví eso, yo viví de un jueves a un miércoles que tuvimos que volver. Bueno, primera parte de la entrevista de Dani Molinas. ¿Qué podemos extraer de esta parte? Bueno, fueron 6 días de terror. Exactamente. Según el propio testimonio de Dani Molinas, ella cuenta en esta primera parte de la entrevista que siempre respetó a su marido, que nunca le fue infiel y que para mí algo nuevo, ¿verdad? ¿Cómo despierta la ira de Iván González Ferreira para explicar un poco estos episodios donde está sacado? Dice Dani que ellos estaban hablando de un episodio de infidelidad de otra pareja conocida. Sí. Y que eso fue lo que aparentemente despertó la ira de Iván y le dice, vos no tenés nada que decir, sos una cara dura, ¿verdad? Lo cierto es que empezó la discusión, él pidió disculpas al día siguiente, uh-huh, diciendo que se sacó. Famoso. Y los golpes ya iniciaron, ¿verdad? Después viene la incomunicación donde la deja encerrada, ella denuncia con el portero, se hace anuncio a la policía y cuando llega Iván González Ferreira le dice, me fundiste la carrera. Y ahí inician 6 días de terror. Ahí hay que detenerse porque realmente era de terror lo que estaba viviendo Dani. Nosotros a la distancia como que nos fuimos enterando con el tuit de Iván que en medio de esos días de terror lo hizo público, el terror verdadero se estaba viviendo entre cuatro paredes. Pero a la opinión pública también ya se seguía debatiendo qué pasa con Dani, qué pasa con Iván y qué pasaba realmente, que ellos no tenían a dónde ir. O sea, ella y sus hijos estaban encerrados viviendo un teatro que Iván lo transmitía vía redes sociales. Sí. O sea, como mostrando que todo estaba bien, que ellos estaban bien y veíamos nosotros la cara de Dani y decíamos, ella está haciendo una señal de alerta. Buscábamos como una señal que nos dé algo más de esta historia que ya se veía
o ya se vaticinaba como que podía llegar a realizar, podía llegar a convertirse en violencia doméstica, y evidentemente era lo que se escondía. Bueno, y por último, ¿verdad?, esta primera parte, por decirlo de alguna manera, confirma que Iván González Ferreira le robó el celular y que con el celular en su poder se hizo pasar por ella, obviamente, escribiendo a su familia, enviando el famoso mensaje al grupo donde ella confesaba la supuesta infidelidad, y la trama que el propio Iván González Ferreira se encargó de construir para dejar a su señora como la mala de la película. Es parte de la confirmación en esta primera parte. Evidentemente, compañero, en ese momento Iván ya se encontraba con algunos trastornos de la personalidad que lo fue potenciando y que hasta ahora creo que no pudo solucionar. Y lo mencionaba ella misma, Pati. Ella decía, no era él, era otra persona. Sí. Y otra cosa que yo quiero resaltar un poquito también, de repente ya va por terceros, ¿verdad? Porque mencionaba ella que avisó al portero de la situación, sí, ¿verdad? Pidió socorro y le dice el portero a ella, yo no me quiero meter, no quiero entrar en problemas. Claro, nadie quiere entrar en problemas. Una frase nomás de Dani, vos sí te fundiste solo, le dijo a Iván en esta nota. Bueno, y el aeropuerto. Yo no sabía que salió nada en la tele. Y de repente me dice, ahora vas a decir que es todo mentira lo que está diciendo Franco. Yo no tengo que decir nada, ahora o no me voy. Ahora vas a llamar a decir que sí me fuiste infiel. Yo no hice y no voy a decir. Me doy la vuelta, desapareció. Se fue corriendo, salió por la puerta. ¿Tenés algún certificado médico que compruebe que hubieron golpes? Yo al llegar hice, todos los abogados tienen todo. Tengo fotos, era un moretón bien grande acá porque eran patadas, tenía desfigurada la cara. ¿Tu situación ahora mismo con Iván cómo está? Todo por medio de abogados. ¿Cómo hacen con el tema de los niños? Le estaban viendo lunes, jueves y un domingo al mes. Pero ahora de nuevo ya hace un mes que no le están viendo. Tuvo un problema de nuevo él y se cortó. Una nueva denuncia en contra de Iván de una menor de edad que supuestamente era acosada. No sabía que existía. Me dicen que esto ya venía antes de irnos a Ecuador. Tengo entendido y que él apenas llegó a Ecuador. Y en la semana él llega con flores a la casa, o sea. ¿Tuvieron algún conflicto así muy fuerte de llegar a agresión verbal, psicológica? ¿O fue esa la primera vez? No, tuvimos en el 2013. Fue una discusión tan ridícula que terminó en unos golpes y eso, y yo ahí agarré y vine a mi casa. Se había hablado también de que supuestamente Iván González te pidió una prueba de ADN del último hijo que tienen juntos. Yo me entero por acá, creo que en el programa dijo. O sea, vos te enteraste solamente cuando lo dijo en el programa El Resumen. Él nunca te había dicho antes a vos, quiero la prueba de ADN. ¿Por qué? Si siempre fue su hijo. Directamente hablé con la abogada y me dijo, nosotros vamos a pedir que él se acerque a hacerse el ADN, que vos no tenés ningún problema. ¿Caso judicial cómo va, Dani? 5 meses que yo hice la denuncia por violencia familiar. Está ahí parado y la prestación alimentaria de los niños que... Hasta ahora no me pasó nada. La justicia se tiene que hacer para que toda mujer que denuncie esto crea que hay una esperanza, algo a tu favor va a haber. Estuve leyendo ayer que somos más de 13.000 que estamos denunciando. ¿Cuántas no denuncian? ¿Cuántas terminan con su vida? Realmente lo que yo pasé fue un infierno. Yo perdí mi familia. Claro, que no necesitamos de nadie. No es lo normal la desconfianza cuando hay amor. No es normal los celos. De la noche, o sea, de la nada. Es una decisión mía todos los días levantarme y decir, hoy puedo ser mejor. Bueno, es lo que decía Dani Molina. Hablaba de situaciones muy complicadas, de un infierno, pasó un infierno, decía ahí, entre otras cosas, Dani Molina. Realmente, ¿no? Yemo Pirimba, las declaraciones de Dani. Estoy sorprendida por la templanza con la que ella cuenta situaciones tan difíciles de superar como una agresión doméstica. Incluso, deteniéndome nada más en el final, dice ella, 13.000 mujeres estamos en la misma situación y no recibimos ningún tipo de asistencia, ningún tipo de acompañamiento. Ustedes saben que Dani y su familia no son personas precisamente de escasos recursos, o sea, ellos tienen un buen pasar económico, sí. Se podría llegar a decir que no necesitan esto, pero la justicia no llega para nadie en este país, ni para los que tienen, ni para los que no. Sí, ese es el problema. Aparte, no recibe nada, ni plata, ni nada. Se le nota muy sincera también a ella, y justamente me pongo a pensar ahora, ella... Como ya mencionó, había hecho una denuncia ya en el 2013. Luego lo que aconteció año pasado ya y con lo reciente, ¿verdad?
Y mencionando simplemente todo eso, ¿verdad? A lo que quiero llegar nomás es que escuchábamos el cuento de famoso de Caperucita, ¿verdad? Y todo el daño psicológico que también ella tuvo que aguantar todo este tiempo por parte de la opinión pública, de la gente que venía escrachándola, diciéndole un montón de cosas. Y es aquí en donde está el resultado de muchas veces el por qué una persona guarda silencio. Y me parece correcto que lo haya hecho en el momento, Fátima, exacto, con pruebas. Porque la ciudadanía es demasiado injusta y también es muy machista nuestra ciudadanía. Entonces la mujer hace la denuncia y ella termina siendo otra vez la culpable, la bandida, la que seguramente luego provocó. Y lastimosamente es así, la gente juzga sin saber. Siguiendo un poco con el relato cronológico de Dainy, ¿verdad? Ella cuenta en esta nota que Iván González Ferreira prácticamente le obligó a que declare en su contra para que ella confiese que en realidad le fue infiel. Sí. También desmentía un poco esto que reclamaba Iván González Ferreira aquí en el resumen. Él decía, Dainy no me deja ver a mis hijos. Y ella cuenta que lo veía, efectivamente, hasta que terminó ese relacionamiento. No aclaró si fue por una decisión de Iván o por una decisión de ella. En realidad se entiende, compañero, que Iván, porque todos sabemos, está haciendo un tratamiento. Él incluso se reveló que estuvo internado en el neuropsiquiátrico. O sea, él está con asistencia profesional. Eso, obviamente, le imposibilita convertirse en un padre presente. Otra cosa, la prueba de ADN. La prueba de ADN la pidió aquí en el resumen, pero dijo que nunca lo hizo judicialmente y que ella se compromete a hacer la prueba porque no tiene ninguna duda de que el hijo realmente le pertenezca. Y a ver cuándo empieza a pagar la manutención también. Y el tema de la denuncia de violencia intrafamiliar. Yo no entiendo por qué el Ministerio Público no toma carta en el asunto. 5 meses que hizo la denuncia y hasta el momento no corrió absolutamente nada. Bueno, sí, lo que decía Patti también, teníamos que mencionar el tema de la familia está protegiendo a Iván González, que efectivamente estuvo en un mal momento, estuvo internado, eso fue verdad. Sí. Claro, se especuló con eso en algún momento, pero eso se confirmó. Estuvo internado Iván González a pedido de los familiares para salir de todo este círculo por el cual está pasando. Quiero concluir con esto, Patti, porque tengo que pasar a otra cosa, por favor. Yo quiero que hable con nosotros Iván González, así como lo hizo Dainy, que podamos conversar con Iván González, porque creo que este círculo se va a cerrar únicamente cuando podamos hablar con Iván González y escucharlo a él también, o sea, porque creo que tendrá muchas cosas que decir Iván González en relación a este tema, ¿verdad? Pero que presente pruebas. Así que, no, pero que hable. Empecemos a conversar con él, que hasta ahora, más que una comunicación telefónica muy breve, no pudimos realizar. Así que nos falta la otra parte realmente. Es muy breve, Quique, lo que quiero decir. Simplemente, ¿hasta dónde llega él? Si todo esto es cierto, ¿hasta dónde llega el pensamiento maquiavélico de alguien con tal de beneficiarse y armar todo esto? Bueno, es de terror. Vamos a ver.